acerca de lo que han visto y tienen dudas. Dejo abierto el micrófono, muchachos. O pregunto individual, como ustedes quieran. Para ver cómo están. El silencio otorga. Salomón, consulta. Profe, o sea, quería preguntar como por la materia que va a entrar todo, al fin y al cabo, porque usted al principio mandó como cinco lecturas y que igual son bien extensas, y yo las leí, pero no es como que la haya leído así bien profesionalmente, entonces para echarle más ojo a eso, no sé si es que va a entrar mucho de eso. Mira, de hecho, fueron más lecturas, creo yo, al principio y después le mandé más información a través de con Rodrigo. Son como 8 lecturas. Sí. Sí, no, pero no, sí, con respecto a las demás, no. Yo me refiero a como a las cinco que son como Las 5 primeras. las cinco primeras que son como las que son más extensas. Mira, ¿qué pasa, Salomón? Es que hay una pregunta que es teórica. Ya. Ya, y el resto de la pregunta va a ser dos preguntas, una pregunta teórica que va a valer un punto y el resto, los otros 6 puntos van a estar, otros 5 puntos van a estar repartidos en una pregunta que es de desarrollo. ¿Ya? Entonces, dentro de esa pregunta teórica, puede que te toque uno de los papers o alguna cosa que esté mencionada ahí. Ah, ya vale. Pero mira, sí, a lo mejor no hacer una pregunta muy capciosa, absolutamente no, son preguntas genéricas. Claro, porque lo que hablaba igual la lectura, y por lo que me acuerdo, es que se hablan estas cosas con mecánica. Entonces, Sí, yo con la no te voy a mecánica. preguntar ecuaciones ni. No, son preguntas Ah, genéricas ya vale. de Ya cómo vale, se entonces. comporta, qué es la resistencia a la rodadura, ese tipo de cosas. Ah, ya vale, bro, ya, ¿Ya? okay. De hecho, de los papers que yo les entregué, en una parte de esos artículos salen los resúmenes del artículo completo. ¿Ya? O sea, yo no me interesa a mí que tenga 3 motores o que un motor haga. Sí. No, absolutamente no. Son genéricos. Más bien de las funciones que cumplen los equipos. Ya vale, pero ¿Ya? Catherine. Profe, a mí me queda una duda con el match factor, porque según o sea, la tarea que nos hizo hacer y lo que mandamos, sí, perfecto, sí. me daba que era contrario a lo que usted dijo en clase, y que de hecho se lo iba a preguntar la semana anterior y después me olvidé. Que usted había dicho que si era menor a 1, existía un exceso de camiones, y yo encontré que si era menor a 1, Al revés, yo me existe un equivoqué. exceso de palas. Yo creo que me equivoqué. Ah, ya, era eso No, pero que. las tareas yo las revisé, están todas bien. Ah, ya. Igual que encontré 2 fórmulas de match factor, no me ¿Ya? acuerdo cuál era la diferencia entre una y la otra, Mira, pero. a lo que quería que llegaran con el match factor, ¿ya? Es que cuando ustedes colocan todos los inputs, o sea, todas las entradas, el tiempo de ciclo total, ¿ya? Cuando uno calcula el match factor, en el denominador no aparece el tiempo de ciclo más el tiempo de aculatamiento. Aparece solamente el tiempo de ciclo. ¿Se fijaron en eso, no? Sí, de hecho, en la clase anterior le había preguntado que yo traté de despejar para sacar la cantidad de camiones y no me daba lo mismo. Ya. Mira, ¿qué ocurre? Que ese match factor que aparece en los libros es el ideal. ¿Ya? Ha sido modificado con el tiempo y se llegó a esa modificación en que en el denominador no solamente aparece el tiempo de carguío del camión, sino que aparece el tiempo de carguío más el tiempo de aculatamiento, ¿ya?
y se toma como el tiempo de cargueo, el número de pases por el tiempo de ciclo de la pala, o del equipo de cargueo, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? El punto está en que, si se fijan, cuando yo le coloco más, llamémoslo así, input, o sea, entradas al sistema, ¿ya? Por ejemplo, yo al sistema le voy a poner que existe un tiempo de espera. Catherine, tú misma, ¿qué pasaría al yo agregarle un tiempo de espera adicional? ¿Con el match factor? Sí. No afectaría porque no está considerado. Sí afectaría porque estaría considerado en el tiempo de ciclo total del camión. Aumentaría el match factor porque está en el numerador, ¿cierto? Sí. Estaría en el numerador, ¿ya? Pero generalmente el tiempo de espera, ya, si se acuerdan un tiempo atrás, yo les expliqué que el tiempo de espera uno lo puede poner como un tiempo de acoplamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando ustedes planifican y hacen que su match factor sea 1, ¿ya? Ustedes tratan de que ojalá todos los tiempos sean lo más ajustados y lo más fijos posible. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que no exista tiempo de acoplamiento, de que no exista tiempo de espera, que exista un solo tiempo de, o sea, los tres tiempos fijos, ya, que es carguío, descarga, y no, y esos dos nomás, ideales, ¿ya? Entonces, más los tiempos de ida y vuelta, cargado y descargado, ¿ya? O sea, acarreo y retorno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el match factor es una programación. Es una programación ideal de cuántos camiones podría yo obtener. Pero en la realidad, ya esa programación que es ideal, ya, en la cual siempre va a estar saturada la pala, ese es el objetivo, que la pala siempre esté saturada, que no tenga que esperar, ya. Yo lo que le estoy diciendo es que esto funciona como un relojito, ya, pero en la realidad no funciona así, ya. Siempre hay demora, siempre hay espera, siempre hay acoplamiento, ya, y se tratan de hacer lo menos posible. Ahora, al ocurrir esperas de equipo, ya automáticamente el match factor se descalibra, ya. Si yo le coloco más tiempo de espera, significa que yo necesito más camiones, en otras palabras. Ya, porque el equipo de cargueo no va a cambiar. El equipo de cargueo siempre va a ser uno y a uno al lugar. ¿Se entendió un poquito, Catherine? Sí, profe, me quedó claro, gracias. Ya. Fernanda, tu turno. Aquí estoy. Más que como pregunta puntual, es ¿ya? Sobre la teoría de Ricci. Porque ¿ya? En la última clase vimos eso y hicimos así como forma más genérica un problema en realidad. Pero mi consulta es que si eso va a entrar así como directamente como un problema, porque al menos en la ayudantía alcanzamos a ver lo anterior, que era lo del match factor. Ya. Entonces, mira, tenía la duda. Alguien se va a sacar el sorteo y a alguien le va a tocar. Ya, no sé, no, a lo mejor puede ser para genérico, ¿ya? Pero no es que le vaya a tocar todo el problema de Ricci, no. Mira, la teoría de Ricci, lo único que trata de decir es que cuando ustedes terminan de hacer un rajo, ojo, terminan de hacer un rajo, ¿ya? ¿Ya? Tienen que dejar una berma de, era 0,2 por H más 4,5, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Esa está pensado, o cuál es la idea de pensarlo, ¿ya? Es que ojalá cuando ocurran derrames, ya ese derrame que caiga lo llegue a sostener a lo más tres bancos hacia abajo. Esa es como la idea. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ahora, esa teoría de Ricci, ayer me tocó por la suerte, estaba revisando una tesis de estabilidad de taludes en un rajo. ¿Ya? Se ocupa de la estabilidad de taludes, ¿ya? Pero es la básica. Por ejemplo, si tú tienes un banco de 16 metros,
la teoría de Ricci dice que la berma tiene que ser de 7.7. O sea, 16 por 0,2 más 4,5 te da 7,7. ¿Ya? Sí. Pero ¿qué ocurre? En la realidad, generalmente, ¿qué es lo que hacen en las mineras? Las mineras dicen, ya, tenemos 7,7 mínimo, ¿ya? Y le generan siempre un espacio posterior, ¿ya? Una especie de canaleta o le dan 1 o 2 metros. Al final llegan a los 10 metros, ¿ya? Entonces, cuando, si a uno, ustedes les toquen un rajo y dicen, oye, ¿ustedes cuánto dejan de berma? No, dejamos 10 metros. Bueno, esa es la razón. La razón es que tomaron Ricci, ¿ya? Y aseguraron con un peralte o una cosa para el derrame, ¿ya? Le dan esos 2,3 metros más para completar los 10, ¿ya? Entonces el 7,7 vendría siendo de puro camino, por ejemplo, en el ejemplo sí, que dio. Sí, exactamente, ¿no? Sería puro camino. Pero sería entre el peralte y la canaleta. Sí, efectivamente. Okay. Pero para el caso del cálculo que estamos haciendo nosotros, ya nosotros lo calculamos con 7,7. Ah, ok. ¿Ya? Pero en la operación, ya, ellos usan, ya, el, llámese así, el 7,7 le dan más 3 o más 2. Ya llegan a los 10 metros, ¿ya? El okay. Día de ayer estuve, les comentaba que estuve revisando una tesis sobre estabilidad de taludes, ¿ya? Y eso es puro diseño. Y la estabilidad de taludes, efectivamente, usan la teoría de Ricci, ah, pero nos subimos a 10 para ser más seguros, ¿ya? Una cosa, yo les mencioné, creo que el ángulo de cara de banco, ¿se acuerdan? Sí. Ya, el ángulo de cara de banco, que al final, si tú lo proyectas con Ricci desde arriba, ya te va a sumar en la horizontal. ¿Para qué? Para que tú saques el ángulo de talud final, ¿ya? Tomé un dato y se lo voy a comentar ahora que les va a quedar. Cuando les mencioné, creo que era el ángulo de interrampa, ¿o no? Yo no me acuerdo. De esa parte no me acuerdo. Esto es como una clase de diseño, muchachos. Ustedes no lo tienen, pero dentro de la malla, pero es bueno que ustedes lo sepan. Por eso lo estoy tratando de apuntalar en esto, ¿ya? Miren, en un perfil de un banco, ya en un perfil de un talud, a veces tengo la altura del banco, el ángulo de cara de banco, ya ese triangulito que es uno bajo, ya generalmente los ángulos de cara de banco ya son de 75 grados y superiores. Ya, para que tengan una idea. Y con eso ustedes van a tener una pequeña horizontal, que es un triángulo proyectado hacia abajo, ¿ya? Después le suman el Ricci y van a tener una cuestión más larga, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? A veces pasan rampas por entre medio de esos banquitos. Que la rampa se sumaría, el ancho de rampa, se sumaría al ancho de berma, ¿ya? Y a veces pueden llegar entre los 50, los 60, hasta los 70 metros de ancho, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo paso una rampa por un perfil, cualquiera que sea, lo que estoy haciendo es bajar el ángulo de talud. ¿Por qué? Porque estoy incrementando, llámese así, el cateto inferior, ¿ya? Porque el cateto que me mide la altura, ese es fijo, ese no va a cambiar, ¿ya? Entonces, acuérdense que el ángulo de talud es la tangente entre esos dos catetos, ¿ya? ¿Qué más les puedo comentar? Ah, ya, y el ángulo interrampa. El ángulo interrampa generalmente se mide entre dos rampas que pasan por un mismo talud. ¿Ya? Y las rampas están distanciadas entre, creo que, un segundo y les puedo confirmar cuánto. Ya. Entre 100 a 200 metros en altura. ¿Ya? A veces pasa una rampa, a veces se toma una rampa intermedia más la del piso, ¿ya? Y eso sería, ¿ya? Y el ángulo de interrampa, como dato para ustedes, siempre es mayor a 40 grados. Para que lo tengan ahí guardado como un
como un amuleto, ¿ya? El ángulo siempre es mayor a 40 grados. Profe, ¿cuánto era lo que se distanciaban una entre otras? Generalmente entre 100 a 200 metros, en altura. Gracias. En altura, ¿ya? Yeah. Un segundo. Bueno, no les comenté que me quedé en la mañana en un taco, ya venía de la USACH, estuve en el laboratorio, ya fui a recibir unas muestras que no llegaron. Y, realmente está como medio abandonado la universidad. Tiene... Demos un segundito. Entonces, hay un protocolo para, estoy haciendo un intermedio musical, ¿ya? Hay un protocolo de ingreso a la universidad, ¿ya? Y ahora todos tienen que hacerse un PCR para los que vayan a entrar, porque ya se está viendo que se va a empezar a abrir la universidad, ¿ya? Ahora, el PCR de entrada no es un PCR que uno se ponía un nódulo acá en la nariz, sino que son test de salida, que se hacen en la misma universidad, pero ya les va a llegar el comunicado prontamente. Ya, quedé... Isidora, te toca la pregunta. No, profe, es que la pregunta que tenía era lo mismo del match factor, que ¿ya? Había la confusión, que en clase usted había dicho que lo tengo anotado. Ah, entonces eso me había confundido, pero después cuando hice la tarea y busqué y en internet, ahí salí al revés y dije, ya, esto debe estar bien. Sí, no estaba correcto. Sí, yo lo tomé equivocado. Sí, pero esa era mi duda, pero ya me había la Katy se adelantó. Ya. Rafael. Hola, profe. Hola. A mí me gustaría saber, ¿usted ese día nos va a mandar la prueba a nosotros? Sí, por correo por electrónico, correo. Informe individual. Ahí, ¿eso cuánto dura más o menos? ¿Cuánto tiempo da? Mira, generalmente lo que piden son 3 horas, pero si quiere les puedo dar 4 horas, no tengo ningún problema. Ah, ya, muchas gracias. Sí, era esa mi duda. Sí, pero ¿y de la materia? Era lo mismo del match factor. Cuando hice la tarea, vi la clase y estaba al revés. Sí. Pero era eso más que nada. Ya. Isidora. Tengo una duda, pero con respecto a las tareas. ¿Esas tareas acumulan décimas o así son es. Una nota individual? No, acumulan décimas en forma individual. ¿Ya? Ay. ¿Y cuánto es lo máximo que se puede llegar o así como de décimas? Es que les voy a matar la sorpresa. Mira, pueden llegar hasta un punto. Ah, ya. Imagínense, ya parten con un 2. Y hasta ahora, más o menos, con las tareas que llevamos, ¿cuánto llevamos más o menos de décimas? Mira, los que entregaron las 5 tareas, ya creo que la persona que entregó las 5 tareas, el mínimo llevaba 0.7. Y el máximo llevaba 0.9. Ah, ya. Ya, gracias. Ya, entonces, ya pueden sentirse contentos los que entregaron las tareas porque tienen hay un respaldo por detrás. Mira, les voy a comentar una cosa que es un pensamiento bien especial, ¿ya? Cuando ustedes conversan con gente de la Católica o gente de otras universidades, ¿ya? No piensan como el caso del USACH. En el caso del USACH, ¿ya? Les voy a dar el pensamiento porque yo también fui alumno, también salí igual que ustedes, ¿ya? Uno está adentro y viene la prueba y uno dice, ojalá llegue al 4. ¿Ya? Ahora, piénsenlo de la manera diferente, ¿ya? Ustedes tienen el 7, ojalá mantengan el 7, ¿ya? Piénsenlo con una mentalidad completamente distinta, ¿ya? Entonces, la idea, obviamente, es que todos aprendan, y que aprendan la mayor cantidad de cosas, y que aprendan contentos, no que aprendan estresados, y al final... Es una materia que los va a perseguir
por toda la vida minera. No sé, lo que es movimiento materiales están en todos lados. O sea, no se puede hacer nada sin movimientos materiales. ¿Ya? Me quedé en, creo que, Lázaro. No, profe, que venía sobre lo de la Max Factor, pero algunas personas ya preguntaron, es que es como lo más complicado que, o lo que más se me enreda. Ya, pero no hay tanto que ver ahí ya. Bastián. Tienes audio, pero no te escucho. Disculpe, ahora sí. Ahora sí. Ya, es que en internet tenía una duda con respecto al TKPH, porque en internet vi que salía con TMPH, que era como una variación. Sí, el TKPH o el TMPH es lo mismo, pero uno está en inglés y no está en español. TMPH es tonelada milla por hora. Y el TKPH es tonelada kilómetro por hora. Es exactamente lo mismo, pero para los gringos o para nosotros. Esa no era mi duda, profe, pero va a hablar con TKPH por kilómetro. Obvio, no voy a estar inventando cosas a última hora. ¿Eh? Ya. Christopher. ¿Tienes consulta? Estás con tu audio apagado. Profe, le envío un mensaje. A ver, mensaje, chatear. No tiene dudas. A ver, ¿a quién me falta? Leandro, ¿te pregunté? No me acuerdo. Hola, profe. Tenía dudas de los neumáticos. Dime. ¿Tiene algún tip de cómo enfrentarnos a las preguntas de eso? Porque el otro día cuando hablamos de neumáticos, ¿ya? Vieron las velocidades, las distancias y un montón de cosas. Entonces, ¿los neumáticos se van a preguntar así? ¿Basándonos en eso? ¿Son similares? Mira, nunca una pregunta va a venir directamente al neumático, ¿ya? Sino que va a venir, o calcula un TKPH para un cierto equipo, ¿ya? El TKPH, acuérdate que no es función solamente del neumático, es un punto de evaluación del neumático, pero ya se hace en función del equipo porque va en función de la carga, ¿ya? Entonces, mira, yo creo que el 90% de los que me entregaron la tarea, ya del video, que quedaron algunas muy buenas, ¿ya? De hecho, una niña que me lo dejó como TikTok, ¿ya? La hicieron bien, salvo dos personas, ¿ya? Que no me acuerdo quiénes son, por ahí los dejé anotados, ¿ya? Que inclusive le encontraron, todos le encontraron el número de el año y fecha, la semana y fecha de vencimiento del neumático. Pero el segundo término que aparece en el marcaje de un neumático, ¿ya? No corresponde a la altura del neumático. Alguien lo dijo, sí, esta es la altura. No. Corresponde a la relación de Peltez, que es la relación entre altura y ancho, ¿ya? Y está en porcentaje, que puede ser 0,7, 70, 100, lo que sea, ¿ya? Entonces, yo creo que si va a venir algún problema, al que le toque, ¿ya? Porque esto va a ser diferente, corresponde específicamente el problema neumático a una correlación entre el marcaje, el diámetro del neumático y a lo mejor la relación entre el diámetro y la altura del banco. ¿Ya? O la relación entre puede ser entre el perímetro del neumático, ¿ya? Y el largo de una rampa. ¿Ya? A través de las revoluciones por minuto. ¿A quién más no le he preguntado? Fernando, te pregunté, ¿cierto? Y sí, Constanza también, ¿no?
No, a mí no, pero mi duda... Ya, juntos, era la última que estaba con lo de Richie. ¿Ya? Y con lo del TKPH, que tampoco sé cómo lo podría preguntar, porque... Mira, siempre hay dos TKPH, uno que viene por catálogo, ¿ya? Y el otro que se calcula, ¿ya? El que se calcula, ya tienes que determinar el peso vacío, el peso cargado, sacar los promedios y ver en qué neumático está afectando más, delantero o trasero. Generalmente son los delanteros, ¿ya? Y siempre calcula después la velocidad media, y la velocidad media se calcula en función de la distancia total recorrida y el tiempo total realizado, ya en ida y vuelta, ya. Hay que pensar de que el TKPH se tiene que calcular con los tiempos que son estáticos, que son los tiempos de carga y descarga, ya. Entonces, por eso a veces aparece un tiempo de ciclo más grande, ya distancia recorrida, y entonces la velocidad baja, ya. Yo creo que les pregunté a todos, se me escapó alguien. Es que se me desordenaron en el Zoom, los tenía ordenaditos y ahora alguien entró y salió y se me cambiaron de posición. Yo creo que está. A todos ya les dije algo, ¿cierto? O todos les pregunté para que ustedes preguntaran. Ya, entonces voy a hacerlo al revés. Voy a testear cómo están ustedes. ¿Ya? Partamos por Isidora. Isidora, dentro de un rajo existen algunos lugares que son de carguío. ¿Cuáles son esos lugares? Profe, ¿cómo así, como lugares, así como... Zona. Porque se cargan diferentes cosas. La pregunta es, ¿qué cosa y hacia dónde van? Se carga el mineral, en este caso. ¿Y a dónde va? El mineral va al procesar, ¿sí? ¿A procesarse? Ya, al chancado. Ya, al chancado, ya. Sí. Y el otro es la ganga. O sea, el estéril, No, ganga no es, ¿ya? El lastre. El lastre, que se va a botadero. A botadero, ¿ya? O puede ser también otra cosa más. ¿Cuál es la que te está faltando? El stock. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay en el stock? ¿Qué es lo que se acumula en el stock? Ahí se acumula la alta ley. Un mineral de alta ley, ¿ya? ¿Qué va al stock? Tengo una duda con eso. Dime. ¿Qué define que sea alta ley o vaya a proceso? ¿Eso va con la ley de corte? Sí, efectivamente, ¿ya? Con la ley media. Ya. ¿Tú sabes lo que es la ley de corte, no? Como el porcentaje mínimo de mineral que tiene que tener la roca para llevarla a proceso. Exactamente, ¿ya? Entonces, hay muchas leyes que se barajan dentro de la minería, ¿ya? Ley media, ley de corte, ley crítica, varias leyes, ¿ya? Pero cuando tienes mineral que está sobre la ley media, ¿ya? Ese mineral va automáticamente a parar un stock, ¿ya? Por casi definición. Ya, Leandro, ya que tú sigues con las consultas, voy contigo, ¿ya? Un ciclo normal de equipo, de camión, ¿cuál sería? El aculatamiento, la carga, el transporte, la descarga y volver al lugar de cargueo. Ya, el llevar al lugar de destino ya se llama acarreo,
¿ya? Y el otro se llama retorno. Ya. ¿Ya? Sigo contigo, Leandro. Si estamos en un rajo, y yo te digo que el botadero se encuentra en el último banco inferior, ¿ya? ¿Qué velocidades de camiones son las que necesito? ¿Cómo que velocidades? Claro, hay 6 velocidades en los camiones. Ya, primero partamos por la pregunta más básica. ¿Cuáles son esas 6 velocidades? La velocidad del camión cargado, pero en pendiente negativa. Correcto, sí, ¿ya? ¿Qué más? Esa es la velocidad que me importa cuando voy bajando. Ah, y la de frenado, en caso de cualquier cosa. Ya, ¿y cuando vas subiendo? La distancia, la velocidad. No te escuché. La velocidad del camión vacío. Vacío, subiendo. ¿Ya? Claro. Entonces, eso es lo único que hay que tener presente, ¿ya? Ubicar dónde están los puntos de origen y destino. Cuando tengo toda la secuencia en un gráfico de origen y destino, ¿ya? Leandro, ¿y qué pasa si yo estoy trabajando en el banco número 1? Y tengo que salir a la salida del rajo, pero arriba. ¿Viene de qué? Tengo que... ¿El banco número 1 se mide en la pata o en la cresta? En la pata. En la pata, ya. Eso es como definición. Entonces, si trabajo en el banco número 1, no trabajo en la cota 0 arriba, yo trabajo en la cota menos 16 del punto de referencia, ¿ya? Eso que lo tengan presente, ¿ya? Bien. Y ahora, Leandro, si a ti de... ¿Alguien me dijo algo? Sí, perdón. Es que tengo una consulta, que se supone que al menos en los problemas siempre nos dan así como una velocidad en subida, en bajada, o qué sé yo. Se supone que esa es como la velocidad como máxima que puede alcanzar el camión, porque se supone igual son rangos, pues, ¿no? Velocidad media. Ah, ok. Velocidad media. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, le explico. Supongamos que el camión va en subida, ya subiendo en una rampa, pero a veces la rampa sube en zigzag. Entonces, el camión tiene una cierta velocidad cuando va en línea, pero cuando llega a la curva o se empieza a enfrentar a la curva, tiene que disminuir la velocidad, ¿ya? Pero sigue en ascenso. Entonces, eso se toma como ese tipo de promedios, ¿ya? Ahora, tú misma, dama, ¿quién? Sino que ¿cuáles siempre son las velocidades mayores por diseño? ¿Como del camión me dice usted? Camión. O sea, se supone que cuando van vacío y en horizontal. Correcto. Cuando puede andar más rápido. Exactamente, ¿ya? Entonces, tanto el horizontal vacío como cargado me marcan las pautas de cuáles son las velocidades a las cuales puedo llegar subiendo o bajando, ¿ya? Entonces, eso téngalo siempre presente. Bien, cambiémonos de persona. Bastián. Sí, profesor, ¿se escucha? ¿Cuál es la diferencia entre las pendientes y los ángulos? Pendiente de una rampa y ángulo de rampa. La diferencia es que la pendiente me da cuánto voy a avanzar verticalmente cada 100 metros horizontales. Correcto, se mide en porcentaje, ¿sí? Sí. ¿El ángulo? El ángulo me da en realidad la posición, en realidad, pues, porque el ángulo lo utilizamos más para el azimut y para posicionar que para... ¿Ya? ¿Pero cómo saca ahí el ángulo de una rampa? Por trigonometría. Trigonometría, arco tangente de los dos catetos. Arco tangente de los dos catetos. ¿Ya? O seno de si tengo la rampa, seno del,
de la hipotenusa sobre la altura del banco. Arcoseno. Sí, pero como la diferencia de los dos elementos, por definición era eso, ¿no, profesor? Claro, como... mira, generalmente lo que pasa es que me ha pasado antes, entonces por eso se lo explico, que nunca hay que confundir el ángulo de porcentaje de una rampa con, perdón, el grado de porcentaje de una rampa, ¿ya? Con el ángulo de inclinación de una rampa. Porque uno puede ser 2 grados y puede llegar al 10%, ¿ya? No lo he calculado, pero estoy inventando. Pero no es lo mismo decir 10% que 10 grados. ¿Ya? Eso téngalo bien presente. ¿Ya? Entonces, y la otra pregunta, Bastián, los equipos que son de carguío y transporte, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de ellos? De que pueden soportar hasta un 10% en rampa, pero usted dijo que igual podrían haber excepciones hasta 11%, algo así. Sí, claro. Por las características de que tienen, la mayoría son de altas dimensiones. Grandes dimensiones, sí. De grandes dimensiones y de que también son de material muy duro, reforzado en realidad, y al igual que los neumáticos. Esas son como las características de los tipos mineros. Y una otra cosa elemental que se los voy a mencionar, yo creo que se los dije, ¿ya? Que los camiones cargan tonelaje y no cargan metros cúbicos. ¿Ya? Ah, sí. Porque yo puedo estar trabajando en una mina de hierro, ¿ya? Y si en esa mina de hierro la cantidad... A ver, ¿cómo lo expliquemos? Si en esa mina de hierro ya yo cargo la misma cantidad que en una mina de cobre para un mismo camión, ya lo que puedo hacer es que puedo quebrar el camión porque como el hierro tiene una densidad mucho mayor. Y entre paréntesis, ¿cuál es la densidad del hierro? ¿Quién sabe? ¿Christopher? Por chat me puede responder. ¿Perdón? ¿Salomón? 7,8. No, te fuiste... No. No. Podemos llegar a 3,8, cercano a 4. ¿Ya? Pero 7, no. ¿Ya? Me mintió entonces. ¿Sale eso en internet? ¿Por qué sale harto en internet, profe? Ya, sí, profe, miren, es que depende de la mena. Ya, el que sea una mina más densa que otra, en este caso, está específicamente por la ley. La ley del hierro, no hablan, se habla en porcentaje, 50%, 60%. Ya, y depende del tipo de hierro que si uno está sacando. Pero ténganlo considerado que existen densidades que al ser mayor, lo que tengo que hacer... Ah, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta, en este caso Fernanda? ¿Qué podría hacer al equipo si yo tuviera densidades diferentes? Bajar la cantidad que se está cargando. O sea, por ejemplo, si... Ya, ¿y cómo lo hago? O sea, yo lo veo como por la pala. Por ejemplo, si una pala tiene para un tonelaje de 6 toneladas, ¿ya? Pero tengo una densidad mayor, voy a tener que cargar menos toneladas y el equipo se me va a llenar antes. Entonces, igual ahí uno tiene que ir viendo cuánto es el tonelaje que le va a entrar al equipo según la densidad correspondiente. Ya, perfecto. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué harías tú si estuvieras a cargo de...? Porque el que está operando la pala va a llegar y echarle, ¿no? Si no me equivoco, se multiplica la densidad por los metros cúbicos que tenga el camión, porque eso va por catálogo. Sí, sí, pero operativamente, tú estás en la faena minera y tú tienes que
le dan la instrucción. ¿Para la camión? ¿Perdón? Se haría, es que se supone que entre la pala y el camión tiene que haber un match, el match para la camión. Que sí, 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 pero no lleguemos ni siquiera a la pala camión. Lleguemos okay. Solamente en la pala, tal como me lo pusiste tú. Entonces, ¿cómo lo harías tú para que la persona que está cargando cargue lo que precisamente tiene que cargar y no cargue más? Que la pala vaya llena. Ya, ¿y cómo hago eso? Imagínate que te lo voy a poner el caso de una mina de cobre, dieron debajo una pala y la compró una mina de hierro. Ya. ¿Qué es lo que haces tú para que se ajuste esa pala al material que tú tienes? No sé, profe. O sea, lo que le dije delante es como lo que yo entiendo. Sí, pero piensa que la persona que va a estar manejando la pala, ¿ya? Uh-huh. Va a ser una persona que va a llegar y va a echarle nomás, pues. No va a decir, voy a sacar un cuarto de balde, no. Se supone que la pala va nunca va llena, siempre va como un poquito menos, como en la realidad. Voy a poner lo más difícil. Ahora la pala va a ir llena, porque es una pala de cable. Ok. ¿Qué haría? No sé, profe. Me inventaría, porque no sé. Habría que cambiarle el balde, ¿o no? Gracias, Katherine. Esa es la respuesta. Ya. Se coloca un balde más pequeño. Ya. Hace el cálculo que dijiste tú, Fernanda, pero le cambia el balde y le coloca un balde más pequeño. ¿Ya? Y pasa exactamente lo mismo con los camiones. Le cambian la tolva. Le colocan una tolva más pequeña. ¿Ya? Porque si usan la misma tolva, van a cargar más. No les va a quedar otra. ¿Ya? Ya, les pregunté en forma variada, ¿ya? Lo que he hecho. Les pregunté acerca de los lugares de la faena, ¿cierto? Hablamos un poquito del TKPH con unas preguntas que salieron. Hablamos otro poquito sobre los diseños de la faena, ¿ya? El diseño geométrico, ¿ya? Les dije la diferencia que había entre ángulo y porcentaje. En realidad lo sabían, ¿ya? Les toqué el caso de el cobre y el hierro, ¿ya? Y ahora, ¿qué se me está quedando? Ya. Salomón. Cuando tú tienes que calcular la flota y a ti te dijeran que tú tienes que repartir los equipos, ¿ya? ¿Cuáles son tus prioridades y cómo los repartes? Yo creo que mi prioridad sería la ley de mayor, o sea, el mineral con mayor porcentaje de ley de cobre. Sacar ya. Primero eso para hacer rentable primero la mina. O sea, tu prioridad sería el stock. Sí. Ya. Lázaro, ¿estás de acuerdo con tu compañero? Sí. Ya. Leandro, ¿estás de acuerdo con tus dos compañeros anteriores? Sí. De acuerdo. Ya. Christopher, por el chat me responde. ¿Estás de acuerdo con tus compañeros? Sí. Bastián. ¿Estás de acuerdo? Bastián.
Disculpe, profesor, que tengo mala conexión. Sí, ya. Estoy de acuerdo. ¿Se escucha? Perdón. Sí, ya. Me quedan las cuatro damas que están presentes. ¿Están de acuerdo con todos sus compañeros hombres? Yo no sé la verdad, porque según yo, como prioridad, el stock... A ver, ¿cómo le explico? No, que sí, se supone está bien, está bien. El stock es el mineral como de alta ley donde no así, puede entrar al chancado, ¿no? Así es. Pero antes de ese mineral, primero vamos a tener que sacar el estéril para poder llegar al mineral que también va al chancado. Ya. Entonces, para poder repartir la maquinaria, primero, según yo, debería ser los equipos de carguío. Y luego se va a ir separándose como en el camino. Ya. Ha sido una pero, muy... Así como, pero así como prioridad del stock, yo no lo pondría. Profe. Isidora. O sea, igual pienso como mi compañera, porque viéndolo en el lado económico, lo que vende es el lo que va al chancado, más que lo que va al stock. Muchachos. El stock se incorpora después. Correcto. Muchachos, acaban de escuchar una respuesta de profesor, así que los cinco varones están equivocados. ¿Ya? Profe, es que lo que pasa es que yo lo decía porque yo lo había conversado igual con un ayudante. ¿Ya? Con la que estamos en Roca. Y ella me decía, por ejemplo, lo que vamos a sacar primero, o lo que intentamos llegar primero, es al mineral de alta ley, ya que este nos va a ser obviamente rentable la mina, porque se supone que al iniciar la mina nosotros empezamos con deuda. Entonces la idea es pagar igual primero las deudas y después empezar a sacar el mineral que es como... Sí, pero ahí hay un... es que está mezclando dos cosas, ¿ya? Esta mina ya está trabajando, no estamos partiendo. Ya hay fase operativa, ¿ya? Entonces, si hay fase operativa, ya, efectivamente cuando tú estás partiendo, yo trato de llegar al mineral con ley, ¿ya? Pero ¿con qué ley? No con la ley, con la más alta ley, como a lo mejor te había dicho la ayudante, ¿ya? Sino con la ley que va al chancado, ¿ya? Ahora, si sacamos la más alta ley, tenemos que hacer un remanejo y volver y meter eso al sistema, ¿ya? Si estamos en un rajo operativo, ya yo lo que debo preocuparme, si un día me toca a mí de repartir los equipos, ya de ver que tenga mineral para esos equipos. Si hay mineral, yo creo que le hablé de las reservas que tienen las grandes empresas mineras, el concepto de mineral a la vista. En algún momento se lo tengo que haber dicho, ¿ya? El mineral a la vista generalmente se trabaja con 6, 3 meses algunas mineras, en el cual ellos pueden no sacar el estéril y sacando hasta 6 meses de mineral porque faltan camiones, faltan equipo, hay cualquier cosa, ¿ya? Idealmente es mantenerlo. La mantención de eso, tal como dijo Fernanda, tengo que sacar el estéril para llegar al mineral. Si el mineral está al centro, abajo, piensen que es un edificio, y ese edificio para sacarlo tengo que sacar una especie de cono. Y ese cono rodea el edificio. Y lo que rodea el edificio es estéril. ¿Ya? Pero, si, como dijo Isidora, idealmente lo que está pagando la faena minera es el mineral, ¿ya? Entonces, el caso tuyo, si lo hubieras puesto así bien explícito, Salomón, que estoy partiendo la faena minera, voy a la alta ley, ya, bueno, estoy partiendo, ahí un caso específico. Pero el resto de compañeros que secundó, no midió las consecuencias, ¿ya? Pero, efectivamente, lo que tengo que hacer es sacar la producción, ¿ya? La producción que con eso pago. Si yo saco alta ley, voy a mandar un stock. Y ese stock se va a tener que volver a manejar, ¿ya? Entonces, piensen ustedes, si les toca ver alguna vez de jefe de turno o jefa de turno, ¿ya? Ustedes tienen que asegurar la producción, ¿ya? Dime, Katherine. Yo tengo una duda con la alta ley, cuando uno está empezando. ¿No se supone que la alta ley no está tan accesible? Sí, pero es lo que, ¿cómo se llama? Efectivamente, la alta ley se encuentra en algunos bolsones que están en algún lugar, ¿ya? Y cuando trabajamos en gran minería, el mineral es masivo, ¿ya? Y efectivamente, es razón lo que dices tú. Pero
es una manera de decir, ¿ya? Es una manera de explicar que uno lo entrega, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Constanza, consulta para ti. Nómbrame 5 equipos de Cabildo. El camión. Equipos de Cabildo. Ah. No te importa. Una pala hidráulica. Ok, uno. Una dragalina. Dos. Un poquito más chico que la dragalina. ¿Una excavadora? Coloca el apellido. ¿Excavadora de qué tipo? Una rotopala. Ya. Te voy a tomar el 3, pero está pendiente la excavadora, ¿ya? Un cargador frontal. Ya, 4. Y ahora arregla la excavadora y va a dejarla completamente los 5. ¿Qué pasa? No, que esa, no, esa es la traducción del español, excavadora, ¿ya? La pala de cable. Ah, ya. 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 La pala de cable es la excavadora que aparece ahí como, ¿ya? Pero si tú usas excavadora, también puede ser una pala hidráulica. Entonces, es como que le das a las dos. ¿Ya? Pero cuando hablan de... Bueno, ahí están los 5. Las 5 formas. ¿Ya? Catherine. Si en la prueba te saliera que tienes que cargar tu material con una rotopala, ¿qué harías? No vale ponerse triste. ¿Cómo que haría? ¿Cómo lo trasladaría? O sea, ¿qué haría significa cómo calcula la rotopala? Por lo que intuyo es los baldes, pero no sé más información de la rotopala, de cómo se calcula. Creo que no sé quién fue que me preguntó al principio, Lázaro parece que fue, ¿o no? De los papers que mandé, había uno de rotopala. No me acuerdo, Salomón, Lázaro, Leandro. No, profe, sí, Salo. Salo. Claro, tú me preguntaste, bueno, ¿qué haría? Ir al paper y ver cómo se resuelve, ¿ya? Pero, lo principal, Catherine, hay una razón por la cual se usa la rotopala. Ya. ¿Y cuál es esa razón? Que es como arena, que se puede rasgar el material. Correcto, que el material necesita tronadura, ya es de fácil acceso, ya. Y falta una más. O sea, tiene una baja densidad el material, ya. Y falta la última. ¿Que se puede rasgar? Sí. No sé cuál es la otra. Ya. ¿Son pequeñas cantidades o grandes cantidades? Grandes cantidades. No, la rotopala está dando vueltas siempre. Ya. Entonces, son grandes cantidades de mineral que no está consolidado, ¿ya? Que tiene una baja densidad. Bueno, y con eso ya se puede sacar todo, ¿ya? Ahora, ¿cuántos canquilones tiene una rotopala, Katherine? No sé. A ver, Salomón, quiero que un canquilón. Son como los baldes, ¿o no? Son los baldes. Los cucharas. Los cucharas o los baldes, ¿ya? Claro. Efectivamente, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 12, 8, ¿ya? Y aparecen ahí. Les voy a dejar una tarea, muchachos, para que alguien no saque el premiado la semana que viene, ¿ya? No, pero es más bien teórico, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la tarea? En el paper que yo les dejé de Rotopala, ya, si no lo tienen, me avisan, ya, hoy día a la tarde, ya. En el paper que les dejé de la Rotopala, está la fórmula de cálculo, ya, y esa fórmula de cálculo quiero que la hagan en Excel. O sea, que hagan un pequeño Excel como tarea para la otra semana, sí, ya, en el cual ustedes colocan todos los inputs que aparecen ahí, ya, y van entregando los resultados a medida, ustedes van a ir leyendo y decir, ah, esto es input, esto es resultado, esto multiplica, esto resta, ya, para el próximo lunes, al LOA, ya, esa es la tarea que les tengo. ¿Sería como solo la fórmula, profe? No, hagan un Excel. ¿Ya? Donde le colocas de título al Excel la determinación de la producción de una rotopala. Entonces, para determinar la producción de la rotopala necesito saber cuál es el material, cuántos cucharones tiene, cuántos canguilones tiene, y eso se calcula, de qué diámetro del brazo, de qué largo es el brazo de la rotopala, ¿ya? Y al final te sale cuánto es la producción por hora. Pero todo eso va paso a paso. Tiene un paso y está en ese que les dejé de Rotopala. Que creo que les dejé dentro de los que estaban ahí. Si no, me avisan y se lo entrego a la tarde. ¿Ya? En forma genérica, ya el planteamiento para todos del problema principal va a ser determinar una flota para X cosas. Sacar estéril, sacar mineral, sacar lo que sea. ¿Ya? Y a lo mejor esa X cosa le va a decir, bueno, estos son los índices, aplíquenle los índices a los equipos y vea cuántos ustedes les sacan. Y eso es. No tiene más ciencia. Ya, profe, y el paper sí lo mando. Ya, muchas gracias, Fernanda. Ya. De nada. Ya, muchachos, nos vemos a la tarde. Ya. Como a las 2:15 les voy a mandar les mando el código. ¿Ya? ¿Estos links van a seguir sirviendo para las otras semanas o no, va a ir mandando? La semana que viene ya coloco nuevo. ¿Ya? Okay. Este fue puntual, inclusive el de la tarde diferente a este, ¿ya? Muchachos, los dejo hasta aquí, ¿ya? Seguimos la tarde ya con el tema nuevo, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, chao. Chao, profe. Nos vemos.